a todos y a todas, estando aquí en el Salón de Plenos, además, y acogiendo y arropando a la presentación de Guerra de Almohadas, el libro, el regalo que nos hace Sole. Bueno, yo destacar que una vez más, desde la Concejalía de Cultura y la compañera Elena, que está aquí también, desde Servicios Sociales, Igualdad, para nosotros es un regalo tenerlo, ¿no? Y dar la bienvenida nuevamente a obras que se realizan, a escritores que empiezan como amateur chiquititos, como le pasa a Sole, y que ha seguido y al final, tanto su profesión como trabajadora social, como educadora infantil y como escritora, seguramente todavía no he tenido el placer de leer el libro Guerra de Almohadas, pero seguramente plasmará ahí pues toda la sabiduría del día a día, ¿no?, de lo que trabaja y en el área también en el que se encuentra. Yo, de lo poquito que he podido desgranar, que nos ha transmitido Sole, quiero destacar el vivir ahora, que nos dice, la sonrisa, que además esta mañana lo comentaba, hoy como Día Mundial de la Sonrisa destacamos eso, ¿no? Celebrar con nuestros mayores y además la presentación de un libro de una persona que nos transmite energía y energía positiva, de la buena, ¿no? Me decía antes que esta primera edición se ha impreso ya 3 veces. Esto significa que está llegando mucho más y que espero que así sea y que nos sorprenda con más ediciones y con nuevos proyectos que luego nos comentará Sole. Yo simplemente dar la bienvenida, que muchísimas gracias Sole por transmitirnos y regalarnos, como decía antes, este libro, que vengan muchos más y que disfrutes cada vez que escribes, porque creo que ahí es donde transmites realmente las vivencias y los mensajes que quiere dar a la ciudadanía, y es lo fundamental, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos. Luego está por ahí para vender los ejemplares a todos aquellos que quieren disfrutarlo. Y le doy paso ahora a la compañera Elena Suárez como concejala de Igualdad también y Servicios Sociales. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes, y bueno, lo decía, lo comentaba antes con la familia y amistades de Sole, que para mí ha sido no solamente un regalo el que Sole llegara hasta mí, que llegara al Ayuntamiento de Ingenio, sino que creo que este libro, este libro lleno de vivencias, ¿no?, y como ella dice, de pedacitos de mí, pues ha sido un libro en el que me he reconfortado y con una poesía en la que yo también me he sentido muy identificada. Esto de que ambas compartamos profesión y, por lo que leo en sus poemas, vocación, creo que acaba de comenzar una bonita historia entre Sole y yo. Así que darles las gracias porque llega hasta mí y llega hasta nosotras para poder, como dice Minerva, compartirlo y hacerlo más grande si cabe. Ella lo dice al inicio de su libro, ¿no?, que este libro nos ayuda a olvidarnos de todo por un rato y a conectar con esos sentimientos que en el día a día tenemos aparcados. Y es verdad, porque de hecho algunos de sus poemas a mí me recordaban a otros autores, a otros poetas, que no voy a nombrar porque no vamos a hacer comparaciones, porque Sole Salín es extraordinaria, pero sí me recordaba lecturas de poetas, además muy famosos, muy conocidos, tanto hombres como mujeres, y iba descubriendo, ¿no?, un poco de ti, y eso es lo que a mí me ha transmitido. No puedo elegir ninguno. Pero sí me sentí tremendamente umbilicada a Bendita tu boca, a Las dos caras de la moneda, a Caos, a Momentos, a Como Noria, a Lealtad, a Amores imparables, El aquelarre fue para mí un revulsivo, y
Y bueno, yo le tengo una palabra. Pensaba decírselo en privado, pero se la voy a preguntar en público y ya luego ella me responde, ¿no? Y es, ¿qué es esto del grito de Imadagen? Bueno, o Imadagüen, esto debes, ¿no? Pues esto me gustaría que Sole lo compartiera con nosotras y con nosotros. Como decía la concejala de Cultura, desde esta concejalía y desde el Ayuntamiento de Ingenio, disculpar también la presencia de la alcaldesa Ana Hernández, que no ha podido acompañarnos esta tarde, pero transmitirte todo nuestro apoyo y nuestra energía, que creo que te sobra, no hace falta que esta te la enviemos, para que cuentes con nosotras para esta y todas las ediciones futuras y todos los proyectos futuros que tengas en esta brega en la que nos encantaría acompañarte. Así que muchas gracias a ti y bienvenida a Ingenio. Bueno, pues simplemente darle las gracias al ayuntamiento, a Elena y a Minerva por estar aquí hoy. Es Imidawen, es que yo soy escao. Y es un grito que, bueno, pues los escaos se dividen en grupos, pues es un grito de cuando yo tenía 15, 16 años. Vale, entonces ese poema en concreto va de las personas con las que compartí ese momento de mi vida. Y bueno, gracias a mis padres que me siguen a todos lados y gracias a todos los demás por haber venido a compartir un ratito. Yo pensaba poner el vídeo primero, pero lo voy a dejar para el final. Y lo que se me ocurre es leerles un cachito de alguno de los poemas. Y como te gustó ese, voy a buscarlo. Va dedicada a parte de mis amigas, pero en general a todas las mujeres. Aquí está. Y dice: manada de lobas, valientes, guerreras, que no se muerden las palabras, que prenden hogueras, candela en las noches oscuras, viviendo hasta quemarse, amor y confianza priman, ellas son mis brujas, ellas son mi aquelarre a la hoguera.